Ok, acá comenzó todo. La chela, flores y en el medio la imagen del ser humano más sabio que pude conocer, mi abuela Lujana. Sin merecer claro a mis otros abuelos, pero que no pude tratar. Abuelo Jurado, Apolinario e Italia. Todavía recuerdo la Luja puteándome, pegándome con la repasadora en las canillas, o felicitándome por ganar algún concurso y hasta planchándome el atuendo de monaguillo. Sí, fui monaguillo. En los albores del cumplir 7 años de casados, ¿qué pachó? Acá está. Salió este engendro, el menor de 3 hermanos. Sergio y Claudio me preceden. Lo bueno de revisar fotos de uno es que desde que tenés ese tamaño ya mostrás lo que vas a hacer el resto de tu vida. Fotogénico, vejiga celosa, idiota. El clan Flores Jurados a pleno en mi cumple número 7. Lo completan hoy en día mis sobrinos, Janet, Sebastián, Emanuel y Rocío. ¿Qué es la familia para mí? En principio es de donde vengo y mamé lo que soy, y de donde provienen las personas por las que das la vida sin pensar en el para qué. Después, con el tiempo, encontrás esa familia en otros seres que nada que ver con tu sangre, pero que sentís que estás conectado en otro nivel. Quizás álmico, quizás espiritual, quizás lejano a la distancia, quizás al que no frecuentas en forma asidua. Re Claudio Mariano mío, genios divinos, gracias por existir, pero es así. Los años pasan y uno acumula vivencias hasta que la enfermedad de la niñez, adolescencia y juventud la va curando el tiempo. Pasando sin mayores accidentes mi escuela entre Buenos Aires, Tucumán y Concepción, politiqueando en el centro de estudiantes y viendo qué onda en las olimpiadas de matemática. Es así que entre tantas cosas que uno hace, aunque a veces se convenza de que vive stand-by, surgen experiencias como mi relación con el deporte. Nadando, gimnasta, sacha atleta, me encontré con un gran amor, el hockey, algo que dejé en el ropero pero que me permitió hacer cosas que siempre quise en la medida de lo posible. Pertenecí a un equipo, compartí, viajé y hasta a veces gané. Ahora disfruto de reunirme con los changos a jugar una vez por semana el pádel. Un grupo de perros con paleta, pero güey, se pone bueno. La profesión fue complejo. Creo que encontrar lo que realmente soy no fue en mi caso tarea fácil. Nada fácil sentir lo que me gusta hacer. Ya lo sos, ya sé. Faltaba que ocupara mi tiempo en darme cuenta. Fue así que después de mi paso por la Facultad de Derecho, porque serás lo que debas ser o serás abogado, decidí combinar mi vida laboral con el estudio. Terminé de cursar Administración de Empresas siendo cajero de un súper y rendí mi última materia 7 años después trabajando en una financiera. Siempre creí que mi sueño era ser gerente de una compañía. Sueño que puede decirse, concreté en los hechos pero no en los papeles. Ahora pienso que ese sueño lo estoy viviendo y es a través de la poco o mucha experiencia acumulada que me siento expectante de lo que me depara la vida. Sin ser ya el chico que cobra estacionamientos, el fichero de un videopóker, el chico del asador, del superstop o el señor su crédito, ahora soy Ale Flores, un laburante que juega el juego de prosperar y ser exitoso y que quiere que le vaya bien. Que aprendió a decir no y perdió casi por completo el miedo a no tener oportunidades para laburar. Siempre las hay. El mejor de los recuerdos para todos los que me soportaron en cada etapa y créanme que el aguante fue recíproco. Viajar es vivir y vivir es viajar. Quedar es existir, pero viajar es vivir. Alguito he conocido y alguito he recorrido. Pienso que tengo más kilómetros acumulados yendo de mi casa al boliche, pero un gusto al menos una vez al año lo recomiendo. Hay quienes dicen que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro, coincido. Pero mis viajes no son tan lejanos, no me da para tanto la imaginación ni la paciencia. Eso sí, descubrí hace poco tiempo que lo disfruto porque me gusta estar solo y esa soledad con un libro es diferente. Es especial.
gracias a quienes con su consejo y hasta con su ejemplo me lo enseñaron. Las relaciones en mi vida hubo de todo un poco. Sé que soy complejo a la hora de estar en pareja, pero no soy partidario de los celos, la posesión o la psicopateada barata. La salud mental ante todo, incluso en los vínculos. Todo esto dentro de mi locura, obvio. Celebro haber conocido y compartido con cada una de las mujeres que me dejaron estar en su vida. El hoy lo defino particularmente con una frase que se la dedico a Ale Sanz. Mi soledad y yo sí nos llevamos bien. Sabelo. Más adelante veremos qué pasa, vendrá ese deseo de familia e hijos, la idea no me disgusta para nada. Los amigos son una parte importante, por supuesto. Pequeños grandes encuentros y hasta choques planetarios que por momento nos alimentamos la patología y otro tanto, y esto es lo mejor, nos potenciamos como seres humanos, nos disfrutamos, simple y sencillamente nos encontramos. La amistad es más rara y más difícil que el amor, por eso hay que salvarla como sea. Alberto Moravia. Para terminar, nunca dejamos de hablar de mí, obvio, pero acá estoy, celebrando 40 años de vida. Número fuerte en muchos sentidos, pero que no siento me condiciona. Esa llamita interna que me mueve a cada paso, sigue ahí y me impulsa a nuevos desafíos, a afianzar vínculos, a vivir intensamente. Sé que nací viejo y que con 100 años voy a ser toda una criatura. Soy un convencido con ojos de niño, la vida tiene un color distinto. Es una parte importante de mi vida. Más de la mitad de la vida la pasé trabajando, creo. Ni me manifiesto a través del trabajo muchas veces. Sí, pero no. Sí, pero que no se note. Varias, de las mías y de las frases armadas. De las mías es, no dependo de nadie. Si yo hablara. Y de las frases hechas hay una que marcó de chico, que hasta ahora la recuerdo, que es las excusas son los clavos con las que se construyen los edificios de fracasos. Relacionado con la familia y el trabajo, una empresa familiar, el negocio que teníamos, al cerrarlo. Decidir cerrarlo fue bastante fuerte para mí. Muchos, por suerte. Si tengo que enumerar, no sé, muchos, quizás hoy, acá. Está muy bueno.
La música es otra de las cosas que me ayudan a expresar lo que soy yo. A través de una canción, de un instrumental, yo te puedo decir cómo me siento, cómo estoy o qué es lo que te quiero decir. Conquistar al mundo, Pinky. Me siento que mi misión en la vida es ser útil, ayudar. Me gusta mucho, me hace sentir bien, sin pedir nada a cambio. En el solo hecho de sentirme así necesario, útil, más que nada útil, más que necesario, es un regocijo para mí. If I-